Muchas veces tanta cosa que tienes en la mente, tantos problemas, tanto trabajo, te quita la paz y no duermes. No, no duermo, yo despierto a la 1:30 de la mañana o a las 2 de la mañana y ya no me puedo dormir. Y ¿Cuál? ya compré la ¿Melatonina? no, la que me dijo la doctora, ¿cómo se llama? ¿El Silvia. cam? Calm. ¿Y no has podido tampoco? Tampoco. Yo nomás porque despierto a las, te digo, a las 2, 3 de la mañana, a las 4, y me pongo a orar, y me pongo a hablar, me pongo a ver televisión, y aún así, y te digo, me levanto yo con esa desesperación de que voy a cocinar, y todos los días en fuera que voy a cocinar, y a veces que es lunes y creo que es martes, y así, y por eso, no, hombre, tiene uno que desestresarse, hacer algo para no estar tan estresado. Estaba diciendo don Rivera que él anda muy cansado, que porque no duerme. Es que los malos pensamientos muchas veces le quitan el sueño a uno, ¿verdad? Pero No hay tengo mal, veces. no tengo malos pensamientos, lo que pasa es que tengo muchos problemas. Ah, los pensamientos. Entonces, hay veces que yo no puedo dormir, que yo despierto como a las 3 de la mañana y ya no puedo dormir. Ya así ando todo el día como navajita. Esto ya no es divertido, es triste. Entonces, pero pues muchas veces me pongo a pensar, ¿qué día es hoy? Y a veces que es lunes y pienso que es martes. ¿Y qué voy a hacer de comer? El otro día era sábado y yo pensé que era domingo. Así que muchas veces tanta cosa que tienes en la mente, tantos problemas, tanto trabajo, te quita la paz y no duermes. No, no duermo, yo despierto a la 1:30 de la mañana o a las 2 de la mañana y ya no me puedo dormir. Y ¿Cuál? ya compré la ¿Melatonina? no, la que me dijo la doctora, ¿cómo se llama? ¿El Silvia. cam? Calm. ¿Y no has podido tampoco? Tampoco. Fuimos timados. ¿Timados? Embaucados. Fuimos embarajiñados. Esto ni siquiera existe. Y ya probé melatonina, ya probé a Advil PM, Aleve PM, Tienes toda una farmacia ahí. de todo y no puedo dormir. ¿Es una preocupación, don Pedro, por nervios o por qué será? No, son preocupaciones de tanto problema que hay en la oficina a veces. Entonces hay problemas por acá, hay problemas por allá y reclamos y demandas y todo. Y entonces, pero me hizo mucho daño ¿Cuál? lo que acabo de pasar en corte ahorita hace, digo acá con la mujer esta que Oh, me sí. demandó. Sí, mucho, mucho daño. Mucho estrés, eso Ese le envejece te todavía. estresó de más. Sí. Te estresó de más. Es que cuando estás enfrente de un juzgado, tú no sabes lo que están pensando. Pues no. Pues no, pero. Y muchas veces ellos se van a favor a la favor equivocada. Ajá. Entonces eso me ha hecho mucho, me hizo mucho daño y ya me quitó mucho el sueño. Y luego, yo fíjate que Pues no, ahora, pero ahorita o sea, ¿a ando. qué horas te duermes también? A lo mejor te duermes a las 7 de la noche y ya para las 2 de la mañana ya no puedes dormir. No lo sé, tú dime. ¿O la 1? No me duele, me acuesto a las 9. Tenemos que Dice una aquí que Solpidem para dormir. ¿Cómo? Solpidem. ¿Soltidem? Solpidem, pero que dice que necesita receta, pero que eso es para dormir. Por soltirem, ¿qué? Dile a la doctora, a lo mejor la consigue. No. Qué barbaridad, ¿Y usted por muy. qué no duerme, doña Rosa? Yo nomás porque despierto. Despierto a las, te digo, a las 2, 3 de la mañana, a las 4, y me pongo a orar, y me pongo a hablar, me pongo a ver televisión, y aún así, y te digo, me levanto yo con esa desesperación de que voy a cocinar, y todos los días en fuera que voy a cocinar, y a veces que es lunes y creo que es martes, y así, y por eso, no, hombre, tiene uno
que desestresarse, hacer algo para no estar tan estresado. ¡Neta, me lo juras! Usted, por ejemplo, ¿qué hacen de actividad antes de dormir? No hacen, por ejemplo, usted, don Pedro, hace ejercicio en la mañanita, ¿verdad? Sí. ¿Alguna vez ha intentado hacer ejercicio en la noche para llegar cansado y caer hasta el otro día? No. A lo mejor eso estaría bueno, ¿verdad? Para dormir uno cansado. Sí, yo que voy a veces en las noches, ya llego y hasta el otro día. Sí. ¿Ya no te pones a pensar en nada? No, ya solo estoy cansadísimo. No, los deja los problemas por un lado. A veces es más padre ir al gimnasio en las mañanitas porque ya acabaste tu día bien padre desde tempranito. Sí, ajá. Pero pues también no puede estar uno tomando tanto medicamento para dormir. Yo sí tomo muchos, qué bárbaro. Ay, a lo mejor eso me va... ¿Cómo? ¿Benadryl? El Benadryl. También las medicinas que para la alergia y que va a dormir como un bebé. Pues... Sí, he oído yo que el Benadryl, fíjate. Sí, pero no es bueno tampoco tomar tanto. Por eso te digo, no todo es bueno. A eso se le llama estrategia. Sí. ¿Benadryl son cápsulas o es jarabe? Jarabe. Hay jarabe. No sé si habrá cápsulas. Pero sí es jarabe. Para la tos, que para esto, que para lo otro. Te duerme. Ahí no están anunciando el NyQuil de noche. Te lo tomes y con eso se duermen, dicen, quién sabe, yo nunca lo... No he necesitado de eso. Yo solo he tomado melatonina, pero a mí me gustan los gummies. Los... La Tylenol también es buena. Sí, pero dice el señor que no. Sí. Pero no, sí es buena. Lo que pasa es que otro día amaneces con el avión todavía de dormir. Ah, ¿todavía quieres seguir dormido? Sí, pero es buena. Ajá. Sí, pues... Tenemos que tomar a la mejor tés para dormir, la valeriana, o ¿cómo se llama el té que hay para dormir, valeriana? Dice acá Edna Mendoza, dice, yo tomo Zolpidem porque tengo insomnio y duermo de 8 a 9 horas. ¿Zolpidem? Zolpidem, la que te dijeron ahorita, pero que se necesita receta, dice, ¿verdad? Creo que es muy obvio que sí. No, pero ahí en Tijuana hay farmacias que te venden sin receta. Dice Cecilia Arias, don Pedro necesita la compañía de doña Rosa, no duerme porque la extraña. A lo mejor si te hacen compañía ahí ya duermen los dos. ¿Ya después de 20 años? No, hombre. Ya había quien sustituyera a doña Rosa, no pudo dormir, ni aún así, ¿va? No. Ya después de 20 años no necesitamos ni uno del otro. ¿Verdad, Pedro? Él estaba con su Juanita y con su Menganita y con la gordita y con todas.